Soy Frida Sariñana y estamos con Hello Hijos. ¿Cómo están? ¿Emocionados? Ya con un pie arriba, decían. Ya estamos ahí hoy. No, felices de estar aquí, pues representando también a las mujeres en las bandas, pues en este gran festival, el primer festival masivo de mujeres al frente de la música, ¿no? Felices, la verdad. Oigan, a ver, platícanos qué sorpresas tienen para el público el día de hoy. Pero son sorpresas. Pero a ver, aquí es de la exclusiva. Bueno, guiño, guiño. Tenemos una canción nueva. Ajá. Salió hace poquito, se llama Fue Solo un Sueño. Es en colaboración, ¿no? Es en colaboración con Vanessa Zamora, que la adoramos. Y quedó una canción preciosa. Ya, cierro, guiño, guiño. Para sorpresas, ahí hay una. No puedo seguir más diciendo. Platíquenos un poquito de su álbum, Hiper. Pues el álbum fue el año pasado, ¿no? Fue el más nuevo que hemos hecho, pero estamos sacando ahorita canciones nuevas. Estamos componiendo y el disco de Hiper fue producido por varios productores. De Kinky estaba Tan Solo, Yamil Resk y Camilo Fredeval. Ok, perfecto. ¿Y cómo se sienten? ¿Qué es lo que buscan transmitir en esta primera edición del Era Festival? Pues yo quiero levantar justo, ¿no?, la bandera de las mujeres en las bandas, que hoy también hay otras mujeres en bandas, hay otras bandas aquí en el cartel como Evanescence, como Lady Tron. Digo, personalmente crecer en una banda para mí ha sido la joya más preciosa de mi vida, ¿sabes? O sea, pude desarrollarme en la música gracias a ser parte de una banda, ¿no? Y también, pues, que las mujeres somos bien diferentes todas, bien diversas, cantamos, todas tenemos una voz bien diferente, una actitud diferente. Yo creo que con Hello Seahorse siempre hay una actitud como de soltura en el escenario, ¿no? De esta libertad que generamos cuando hacemos música, y eso es lo que pues siempre tratamos de proyectar, y yo creo que la gente pues lo vive siempre con la banda, ¿no? Totalmente. Con tantos años de trayectoria, de carrera, así tan famosos, tan exitosos, me gustaría saber, cuando de pronto tienen obstáculos, ¿no?, momentos difíciles, ¿qué es lo que te empodera? Pues mira, de entrada, o sea, cuando hay obstáculos en la carrera de la banda, volteo a ver a mis compañeros, que son mis hermanos y mis mejores amigos, y sé que no me van a soltar, ¿sabes? Y lo mismo de mi lado, o sea, de mí para ellos, ¿no? Por eso el poder de ser una banda, ¿sabes? Y por otro lado, también creo que ahí está entender que no tienes un plan B de vida, ¿sabes? O sea, tu único plan de vida es dedicarte a la música. Luchar por tus sueños. Sí, y entonces sí, obviamente no siempre va a ser bello, no siempre. Pero, ¿sabes qué? No es que no tengas otras opciones. Claro que todo el mundo tiene mil opciones, pero si tu convicción y tu placer y toda tu entrega es a la música, o sea, hasta lo más terrible te puede, o sea, te rescata el simple hecho de saber de que estás aquí dándolo todo, ¿sabes? Totalmente. Oigan, pues para esto que falta del 2024, ¿qué más viene además de nueva música? Pues vamos a seguir sacando rolas nuevas. Estamos en esta etapa de Hello Seahorse en la que estamos muy abiertos a hacer colaboraciones, como la canción. ¿Alguien que nos puedan por ahí adelantar? Pues vienen varias, pero son sorpresas también. Pero digo, okay, si nos siguen en redes sociales, seguramente ya van a averiguar de quién se trata. Pero sí, a lo largo de este año seguiremos sacando canciones. Estamos también componiendo rolas nuevas. No sabemos si va a ser un disco, si van a ser sencillos. El año que entra celebraremos nuestros 20 años. Y pues sí, seguir tocando. Queremos llegar también a lugares a los que no hemos podido ir. Queremos ir a Europa, queremos bajar a Sudamérica más. Y vamos a estar en Guatemala, pero queremos abrir también nuevos territorios, además de estar tocando mucho aquí en México. Perfecto. Oigan, pues una invitación a toda la audiencia de Exa FM para que los siga escuchando y estén pendientes de esas colaboraciones sorpresa que nos tienen. Claro, pues somos Hello Seahorse, les invitamos a que nos sigan siempre aquí en Exa FM, que escuchen nuestra nueva música, y nada, estamos en redes sociales, pasen a dejar un comentario. Ahí está, Hello Seahorse para Exa FM.